Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de comparativa entre TCL P8M, televisor entrada de gama Direct LED 2019-2020 con el TCL P735 en sus aspectos técnicos. ¿Qué hardware tiene cada uno de ellos? ¿Te interesa? Acompáñame. Muy bien, vamos a revisar esta comparativa para ver cuánto han avanzado en hardware los televisores entrada de gama TCL Serie P. Vamos a analizar el último que podemos tener aquí en esta parte del mundo, el P735, comparado con el P8M, televisores que tienen 3 años de diferencia en salida. Estamos aquí en el TCL P8M. Este dispositivo tiene la placa RTD 2851. Tenemos 2 GB de memoria RAM, de la cual la gestión, ni bien inicializado el sistema operativo, nos deja disponible medio giga para que tengas en cuenta. En cuanto a espacio de almacenamiento interno, vas a tener 10 GB. En cuanto al espacio total de almacenamiento, en este dispositivo vamos a tener 10 GB. El espacio libre que nos está quedando son 8 GB, como ves. Si nosotros vamos ahora a analizar CPU, como vemos, tenemos un ARM Cortex A55 a 1100 MHz. Además, tenemos un CPU de 4 núcleos. Estas son las especificaciones de un televisor entrada de gama 2019-2020 4K Serie P de la marca TCL, que es la que nosotros estamos recomendando por durabilidad, por relación precio-calidad, por la gran calidad que conseguimos tanto en imagen como en sonido y en las prestaciones en general, por el precio que pagamos. Sin lugar a dudas, es la marca que nosotros recomendamos en esta parte del mundo, y te diría que a nivel mundial está lejísimos en cuanto a relación precio-calidad. No hay dudas que la marca TCL es la mejor. Muy bien, vamos a analizar ahora el TCL P735 para continuar con esta comparativa. Aquí estamos en el TCL P735, un modelo de entrada de gama 3 años más moderno que el anterior que analizábamos, el P8M. Y como ves, tenemos la placa RTD 2851M. Y cuando vamos a analizar memoria, nos encontramos que también tenemos 2 GB de memoria RAM, de las cuales nos queda 580 aproximadamente de memoria disponible. Por lo tanto, prácticamente es lo mismo en cuanto a memoria RAM en este dispositivo, y tenemos un espacio total en el almacenamiento exactamente igual. Aquí en esta parte de RAM y ROM no hay upgrade en la parte de hardware. En 3 años TCL sigue manteniendo el mismo hardware, sigue manteniendo los mismos chips y los mismos dispositivos internos. Ahora bien, cuando analizamos el CPU, vamos a tener aquí un upgrade, porque si bien tendremos 4 núcleos en el CPU, tendremos un Cortex A55 a 1300 MHz. Aquí sí se nota la diferencia, que hay un dispositivo con un procesador, con un núcleo más rápido, en que se puede ver reflejado en todo lo que tenga que ver upscaling, en todo lo que tenga que ver cuando hacemos escalado en el TV. Estos televisores ya cuentan con la tecnología IPQ de generaciones más modernas, que nos van a brindar mayor cantidad de procesamientos. Por lo tanto, eso es sumamente importante cuando hablamos de velocidades de respuestas. Además, no te olvides que aquí tenemos un sistema operativo como es Google TV, el cual
obtiene una mejor gestión del hardware. Eso también hay que considerarlo, que en televisores anteriores Android TV por lo general no tenían el nivel de optimización de recursos que tiene el sistema operativo Google TV. Por lo tanto, aquí sí se nota que hay un upgrade, más que nada en la velocidad de procesamientos, en la calidad también del 4K que vas a poder observar. Tendremos una mejor gestión de todo lo que sea subprocesos, tanto de imagen como de video. Además, no te olvides que estos televisores ya gestionan Atmos, cosa que el televisor anterior simplemente no te gestionaba Atmos, simplemente Dolby Digital tampoco te gestiona Dolby Vision, y estos televisores sí ya lo hacen. Son entradas de gama, TCL sigue apostando a 10 GB de almacenamiento real, por más que el fabricante te pueda decir que hay 16, son 10 GB de almacenamiento real con 2 GB de RAM. Aquí tendrás un upgrade en cuanto a la arquitectura del núcleo, por lo tanto en esto sí vas a notar mejoras, y ya te explicamos en dónde se va a ver reflejado. Este video viene a colación del video comparativa que realizamos con televisores serie P entrada de gama 2019. Analizábamos el P8M con el P735 y te contábamos todas las mejoras que tienen. Decidimos hacer este video aparte de ello porque es muy específico, muy técnico, mostrándote el hardware, donde se nota que hay un upgrade en todo lo que sea procesador y núcleo, y no hay upgrade, no hay ningún tipo de mejora en todo lo que sea RAM y ROM. Las otras diferencias están todas minuciosamente explicadas en el video que te dejo aquí como video final para que analices y mires, para que tengas en cuenta todas las diferencias que hay entre un P735 modelo 2022 y un P8M modelo 2019, entradas de gama, televisores 4K serie P de TCL. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, o lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos, o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.